Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Una feliz semana para ti, querida amiga, querido amigo. ¿Cómo estás? Espero que hayas descansado, que hayas podido dormir bien, estés con nuevas fuerzas y con la energía suficiente para iniciar las actividades de esta nueva semana. Hoy, 4 de junio, la meditación trae por título El miedo a los gobernantes, Esther 9:3. Por miedo a Mardoqueo, todas las autoridades ayudaron a los judíos. Supongamos que los judíos, en su terror al edicto de muerte, hubiesen ignorado el segundo decreto en el que se les daba permiso para defender sus vidas a través del contraataque. La noticia parecía demasiado buena para ser cierta, pero la fe jugó un papel importante. Cuando los judíos vieron que los príncipes de las provincias estaban apoyando el segundo decreto, su corazón se llenó de felicidad. Para entonces, Mardoqueo ya era el primer ministro del reino, amado por judíos y no judíos. El miedo que antes sentían los judíos ahora fue experimentado por los gobernantes de las 127 provincias. En días de crisis, dificultad o angustia, lee el libro de Esther. De la manera en que Dios cuidó de ellos, también cuidará de ti. Aquel día murieron 75.000 personas que venían a exterminar a los judíos. Así se estableció la fecha más reconocida y celebrada por el pueblo hebreo hasta el día de hoy, la fiesta del Purim, como recordatorio de las generaciones futuras de cómo Dios liberó a su pueblo en tiempos de angustia. Esta fiesta de 2 días celebra la fecha en la que la tristeza se convirtió en alegría. Se lee el libro de Esther y cada vez que se pronuncia el nombre de Amán, cada uno profiere maldiciones. En el libro Profetas y Reyes, en las páginas 444 y 445, nos dice lo siguiente: los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia vienen en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Confía en la promesa de vindicación y saborea por adelantado la victoria. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu Creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.